Soy Iván Meini, profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad Católica del Perú y quisiera invitarlos a asistir a la puesta en escena de la obra El Juicio de Nuremberg el 4, 5 y 6 de abril en el Centro Cultural de la Universidad Católica. Esta obra, esta puesta en escena es un esfuerzo de un conjunto de profesores y alumnos que tiene como finalidad, tiene varias finalidades. Por un lado, mostrar que el derecho puede expresarse a través de mecanismos distintos a los tradicionales. El teatro, el cine, la música, la literatura son formas en las cuales el derecho históricamente se ha expresado y probablemente mejor y con más fluidez que a través de textos estrictamente legales. El teatro y el cine pues ofrece una buena plataforma para discutir temas jurídicos. El juicio de Nuremberg, que es la obra que se pone en escena, es una película dirigida por Abi Mann que narra la historia de el juicio que se siguió en Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial contra los jueces alemanes que en su momento estuvieron encargados de aplicar las leyes alemanas y que básicamente condenaron a una serie de personas a esterilizaciones, a penas de muerte y a campos de concentración. La trama entonces cuenta cómo estos jueces alemanes son llevados ante el tribunal y son acusados por un fiscal militar por delitos de lesa humanidad, o lo que vendría a ser hoy día delitos de lesa humanidad. El argumento de defensa básicamente es que ellos se limitaban a cumplir lo que la ley alemana decía en ese entonces, a aplicar estrictamente el derecho, positivismo puro y duro. Y adicionalmente, incorporan como argumento de defensa también el hecho de que si se les juzga a ellos, debería también juzgarse a todas las personas que de alguna manera contribuyeron a que el Tercer Reich fuese lo que fuese. Desde el Vaticano, que firmó convenios y concordatos con el Tercer Reich, hasta ciertos americanos que financiaron fábricas de armamento nazis y, por ejemplo, Winston Churchill, que incluso en el año 48 dijo públicamente que si fuese necesario, él desearía una figura como Hitler para su país. Entonces, claro, la discusión es esa, justamente entre el estricto cumplimiento y acatamiento de lo que dice la ley y el derecho internacional, los valores que proclama una sociedad democrática. Es una película y en este caso una obra teatral de corte eminentemente jurídico que pone sobre el tapete esta discusión, ¿no? Un hecho real, histórico, conocido por todos, lamentable y que tiene un desenlace bastante interesante que no se los voy a adelantar, pero no deja de ser interesante y continuador. De manera que nada, yo los invito a que asistan a esta puesta en escena. Es un esfuerzo de profesores y alumnos en coordinación con la Comisión de Arte y Derecho de la propia Facultad de Derecho y tiene por finalidad práctica conseguir fondos para que un grupo de alumnos de nuestra facultad puedan participar en en la sexta competencia internacional de arbitraje en Madrid, en el MUD de arbitraje de Madrid. Una competencia en la cual además nuestra facultad, nuestros alumnos, siempre nos han representado de manera brillante. Y esta vez no va a ser la excepción. De manera que lo que se trata es de conseguir fondos para que puedan prepararse, puedan viajar, estar cómodos y representar a nuestra facultad y universidad también como siempre lo han hecho. Nos esperamos el 4, 5 y 6 de abril en el Centro Cultural de la Católica.